Bueno, hace un ratito estaba jugando Ranked y me jugaron con un deck un poco parecido a este, que la verdad me dio mucha atención porque es un tanto agresivo, pero a la vez tiene, o sea, es en sí es agro y tiene también al Gul'dan con el cual puedes traer de nuevo al Doomguard, puedes traer a los otros demonios, al Taunt, entre otros, y empezar a meter un poco de presión. Entonces, a mí me llamó mucha atención eso. Y por eso lo ando probando a ver qué tal funciona. Si ustedes, yo lo hice en mi versión, como les digo, si ustedes tienen alguna sugerencia o le cambiarían algunas cartas, pues adelante. Son bienvenidos a probar y si tienen alguna sugerencia y les funciona, si ustedes, bueno, lo juegan y les funciona, pues también sería bueno que me pasaran el deck para probarlo, a ver qué tal. Yo le metí el My Control Tech porque me ha tocado que ahorita, últimamente en Ranked, que llegan mucho el campo. Están jugando mucho deck agresivo, entonces el My Control Tech puede robarle pues, un minion al oponente y empezar a estar jodiendo, por así decirlo. Y eso es lo que busco con esa carta ahorita. También lo que me gusta mucho de este deck es que con un tap, bueno, todos los agro de brujo es que puede meter minions y hacer tap en turno 3, por ejemplo, un turno 1 y tap. O entre otras jugadas, y eso está chido. Vamos a ver qué tal. No sé qué está esperando mi oponente. ¿Seguirá vivo? Yo creo que tiene algo para comer. Ah, no. Algo de turno 3. ¿El arma? Dime que tiene el arma para tirar esto. Oh, le salió Hoffer. Wow. Yo creo que voy a tirar este nada más. Me gusta esta mini nueva Archerus porque le da uno de ataque, entonces el buff de ataque es fijo, entonces siempre va a tener uno más de ataque del huevo si es que se lo pongo a él, por ejemplo. Aquí yo creo que vamos a traer esto, que es el que más amenaza plantea en campo. Y aquí dejo dos minions, uno que se va a estar busteando cada vez que meto un minion en campo. Y pues esta que es un escudo divino, que puedo hacer varias cosillas con él, traer minions, buffarla, entre otras cosas. Ahorita en turno 4 es turno de Maestro de Canes, o bueno, Razoman, qué buff le va a dar, ataque, veneno, si es veneno va a traer aquí, 3 de salud, pega, ok. Ajá. Ok, vamos a meter esto. Yo creo que nada más vamos a traer aquí a la cara. Me gusta el Argus en el siguiente turno, tirarlo aquí entre estos dos minions. Si es que me deja claro. Poder de héroe y va a pegar con esto a la cara. Ok, es otro Crackling. 3 de ataque y a la cara. Bueno, si a esas vamos. Me gusta Pink. Lo tiré al final, pero no importa. El árbol sí o sí lo iba a meter. Entonces, por eso no me importaba tirar el tap al final. Recomendación: no hagan eso. Primero tienen el tap porque puede ser una jugada mejor. Ok, yo creo que le tiro el Silence, ¿no? Es que todavía no sé si tirarle el Silence. Luego también tengo el Doomguard en mano. Es que puedo tirar el Doomguard, tradear y medio tradear. Que tire. ¿Cómo se llama? Los perros. Me haría mucha presión. Porque me podría traer todo, me traeré aquí y con los otros perros me trae estos dos, aunque voy a dejar un 5-5. Aquí. Oh, fuck.
La ventaja de haber metido el Doomguard es que... Oh, mira, tengo el Blood Sail para quitarle el arma. El Doomguard es que ya que meto Gul'dan, puedo traerlo al campo más adelante. Mira esto. También estos... los Cobalt se están metiendo en muchos decks porque son muy buenos. Más que nada en deck donde manejas muchos minions, está busteando siempre otro. Entonces dejas un sólido 5-5 en campo y va a buffar a otro minion que pues va a ser otro pues, minion pesado en campo, al igual que el que ya tienes, que va a estar jodiendo mucho. Son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, es que no me da lethal. Cinco y seis, 11, no me da. Voy a tirar esto aquí. 3 de salud. Wind Fury. ¿Tendrá lethal? Es que tiene 10 de daño en mano. Digo, en campo 8 y poder de héroe son 10. Y si tiraba el Imp, queda más cerca del rango del daño. No sé qué está buscando, a lo mejor darle taunt aquí. A 10. 3, 6, 9. Ok, es lethal por Leroy. Bueno, el primer match, todo salió bien. Aunque de todas maneras, si estás jugando contra pues otro deck y llegas a turno 10 y tienes Gul'dan, te puede dar mucha ventaja traer a los Doomguard al campo, ya que tienen carga. Y me olvidé mencionar que meto el avisario para tener pues un poco de control de mesa también. Turno 7 puedes meterlo y quitarle a varios minions a tu oponente. Me gusta. Es que no sé si así. Yo creo que así. No. No me tocó tan mala mano. Arma. Es que incluso me gusta meter esto aquí porque aseguro que no lo voy a tumbar. Lo más seguro es que ahorita tire un pirata para sacar a otro o algo así, o quiera tirar puñalada, abanico, cuchillos. Ahí está el pirata. Me tiene que traer backstab. Lo que sí molestaría aquí es que tire un Mancliff. Moneda. Ah, no, es que no tiene moneda. Yo tengo una moneda. Tiene que traer aquí sí o sí. A eso me refería. O sea, dejaba de tal manera que se gastara todos los recursos en este turno. Veamos, Leroy. Naga. Es que me gusta meter esto. Primero tiro esto, luego esto. Oh, me gusta aquí, Fíjate que me gusta. ¿Por qué? Porque dejo dos minions. Ok, puede traer uno con el arma, pero de todas maneras es como que... En el siguiente turno, si deja uno de los dos vivos, puedo pegarle al Naga. Y puedo tirar el Dread Lord y pues va a morir. Obviamente espero que me deje. Si es que no tiene un pirata o algo así.
como esto. Si meto esto, me lo va a tradear. Si. Ok, si meto esto, es que da igual, ¿no? Es que me tocó una mano muy pesada, creo. Pero bueno, vamos a probar qué tal. Espero. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En ese turno, si tiene algún turno uno, puede tirar la planta y matarme a mi minion. Independientemente que tenga. El problema es que no tengo minions como para meter ese turno a otros minions. Que me pone un poco problemático el juego. Si sí puedo tirar esto y pegar, pero me quedo de todas maneras muy expuesto. Creo que sería tirar esto. Tiene 12 de daño en campo. Si tiene el Hirodio, si tiene algo de buff, pierdo porque son 10, 12. Y si tiene un Blood, por ejemplo, son 14. Oh, digo, son 16, perdón. Si tiene Leroy Jenkins, pues son 18. Bloodmar igual. Bloodmar igual es. Dite el exacto, son 16. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Les voy a dejar el decklist en la descripción del mismo. Si tiene alguna sugerencia. Si quieren hacer modificaciones, pues son bienvenidas, pero la verdad yo sí le veo potencial a este deck, está bastante interesante. Si les gusta la dinámica, y pues hasta aquí lo voy a dejar, nos vemos y hasta la próxima.